Es una banda mixta que estaba integrada por hombres y mujeres de nacionalidades bolivianas y peruanas y argentinas que estaban operando en la zona de La Plata, Gran La Plata, y tenían como proveedores gente ubicada en la zona de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. La investigación arrancó hace 8 meses a la fecha con escuchas telefónicas, investigaciones de campo, y bueno, se logró determinar los lugares de venta de drogas que fueron aportados a la justicia, y con eso nos han otorgado las órdenes de registro y se han producido las detenciones, que ya estaban preparadas por todas las pruebas que se habían aportado a la justicia, y las órdenes de registro dieron el resultado que vemos acá en lo que es secuestro de droga, un laboratorio donde se producía el estiramiento de la droga y la producción de las tizas que se venden al menudeo. Nosotros estamos hablando de tizas que están en valor en la calle de 500 pesos. O sea que estamos hablando de casi un cargamento de 1 millón de pesos. Y bueno, pues tenemos una organización, son 7 personas que fueron detenidas, que estaban operando en toda esta zona. Había conexión local, había una persona de nacionalidad argentina, de sexo femenino, que estaba trabajando y vendiendo en la zona de Punta Lara, que fue detenida también, se le ha incautado material. El total, más o menos aproximado, es de casi 1 millón de pesos.